la ciudad de Gobernador Maciá. Estamos aquí los 10 concejales electos, autoconvocados, como lo indica el artículo 94 de la ley 3001. Por favor, lea la ley 3001. El mandato de los concejales es de 4 años y comienza el día que se fije para la constitución del consejo. Los concejales que se eligieren cada cuatrienio se reunirán en sesiones preparatorias dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para entrar en funciones, presidido por el de mayor edad de los presentes, y elegirán de su seno un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, comunicando dicha constitución a la Junta Electoral Municipal y al presidente electo de la municipalidad. Bueno, como es un acto solemne y marcamos un hito en la historia de Maciá, primero cantaremos el himno nacional. Una forma de afirmar nuestro federalismo, por el cual tantos murieron, y recordando a Pancho Ramírez de Urquiza, cantaremos la marcha de Entre Ríos. Departamento Tala, provincia de Entre Ríos, al segundo día del mes de diciembre de 1995, siendo las 11:30 horas, se reúnen en sesión preparatoria autoconvocada de este honorable cuerpo, en su sala de sesiones de edificio municipal, el honorable Consejo Deliberante de esta ciudad, con la presencia de los concejales electos. Orden del día. Asume la presidencia provisoria el concejal electo de mayor edad. Segundo, designación de la Comisión de Poderes para que se pida por escrito sobre la validez de las elecciones del presidente municipal, concejales titulares y la validez de los diplomas de los electos, la que será de 2 miembros sin perjuicio de la facultad del honorable consejo para constituirse en comisión. Tercero, juramento ante el consejo del presidente provisorio. Cuarto, toma de juramento de los señores concejales electos por parte del señor presidente provisorio. Quinto, designación del presidente del honorable consejo deliberante por votación secreta. Sexto, designación del vicepresidente primero del honorable consejo deliberante por votación secreta. Séptimo, designación del vicepresidente segundo del honorable consejo deliberante por votación secreta. Octavo, fijación de día y hora para realizar la sesión especial de recepción del cargo y juramento del señor presidente municipal. Noveno, facultar a la presidencia para comunicar a la Junta Electoral del Departamento la constitución del cuerpo y sus autoridades y practicar las demás comunicaciones de rigor. Bueno, ahora los concejales electos son Julio Alberto Marocini, Rubén Ítalo Godín, Emilia Álvarez del Valle, Héctor Rolando Vicario, Fernando Juan Guillón, Lía Raquel Vera,
Luis Manuel Leiva, Carlos Horacio Roldán, Catalina Leonor Bustos y Norberto Mario Fuentes. Queda a consideración si nos, si todos nos declaramos en comisión y juzgamos la validez de los 10 diplomas que tengo a mi izquierda. Bueno, entonces, ¿quién quiere formar la comisión? Yo propongo que sea Julia Maracín y la Florencia. Bueno, ustedes van a... desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá me ha investido. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo me lo demanden. El cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Por Dios, por la patria y por vuestro honor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Vera, juráis por la patria y por vuestro honor
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Si así no lo hiciereis, no os dais. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, que la patria y el pueblo os lo demanden. Leiva, juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Juráis por Dios, por la patria y por vuestro honor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal con el cual el pueblo de Maciá os ha investido. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el pueblo os lo demanden. Agobia a todos. Debemos recordar que nosotros, que tenemos el honor de formar parte del primer consejo deliberante de la ciudad, debemos legislar siempre pensando en el bien de la comunidad. Nosotros sabemos que el gobierno democrático se basa en la virtud pública. Entonces, esperamos todos que nuestro accionar siempre esté regido por la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dijimos prudencia, porque aquí, en esta mesa, donde tenemos varias ideas que a veces son opuestas, debemos practicar la tolerancia. Y con el respeto recíproco, podremos dar ejemplo de vida republicana. ¿Por qué hablamos de justicia? Porque deberemos ser siempre veraces, ser fraternos y desinteresados. Esto todos sabemos, que por eso nos sentimos agobiados, que nos va a llevar mucho tiempo, pero el pueblo que nos eligió espera de nosotros laboriosidad y fuerza, porque vamos a tener numerosos inconvenientes, contratiempos, traspié en todo nuestro accionar de los 4 años que nos vienen por venir. También necesitamos de la austeridad y la sobriedad, especialmente ahora que estamos atravesando, y será por mucho tiempo, una grave crisis económica. Este consejo espera, esperamos todos, como espera el pueblo, que podamos trabajar con lo mínimo indispensable, o sea, que se caracterice por su austeridad. Siempre deberemos recordar que cuando dentro de 4 años tengamos que volver al llano, podremos o no recibir el reconocimiento de nuestros representados, pero trataremos de que sí lo consigamos, al trabajar siempre para el bien común. Ahora, también nos tenemos que acordar no solamente de los demás, sino
sino que nosotros podamos volver a nuestra casa con la satisfacción del deber cumplido. Y ahora pasaremos al otro punto del orden del día, que es la elección de las autoridades definitivas en el periodo del año 1995-96. Para ello, nosotros repartiremos con la secretaria unas cédulas que ustedes tendrán que escribir el nombre, ya les paso el capítulo, el nombre del que se considera que va a tener que presidir las sesiones. Con una abstención. Para el doctor Leiva con 2 abstenciones.
al presidente definitivo del Consejo Deliberante de Maciá. Es agradecer a los 10 concejales electos, a los 9, perdón, concejales electos que me han distinguido con esta presidencia que va a regir durante el periodo 95-96, en virtud de que el Consejo Deliberante, el cargo de presidente del Consejo Deliberante dura por el término de un año, pudiendo ser reelecto. Solo me resta agradecerles y convocarlos para poner a votación de ustedes para el día domingo 10 de diciembre a las 21 horas. Tenemos que tomar el cargo, el juramento al nuevo presidente municipal electo, el señor Ricardo Antonio Troncoso. Pongo a consideración de ustedes para el día domingo 10 de diciembre a las 21 horas, si están de acuerdo. Sí. Perfecto, entonces quedamos para el día domingo 10 de diciembre a las 21 horas. La toma de juramento al señor intendente electo Ricardo Antonio Troncoso. No habiendo más temas que tratar, quedaría levantada la sesión hasta la fecha antes indicada. Entonces, en este momento tan especial para los concejales electos, el reconocimiento. Señor Bustos, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el momento que está viviendo personalmente? Bueno, mirá, recién me decían, ustedes pasaron al libro histórico. Y le digo yo que no, esto no tiene, está por un lado bien, pero a mí me ha tocado estar en dos libros históricos. Porque cuando se cumplieron los 100 años de San José, me encontraron vez pasada en una foto del museo que está allá. Entonces le digo, no puede ser, estoy en dos libros históricos, ya es mucho. No, pero esto es una anécdota. Muy contenta, esperamos cumplir con responsabilidad todo lo que nos han encomendado. Y bueno, y sobre todo trabajar. Felicitaciones. Sobre la marcha se aprende muchas cosas. Gracias. Bien, señor Roldán, momento histórico. Sí, realmente como decía la señora de Bongiovanni, un momento histórico porque vamos a participar en el primer consejo de la localidad de la ciudad de Maciá y solo me resta agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado en primer lugar el pueblo de Maciá por habernos elegido lógicamente para pertenecer o para estar en este consejo deliberante y bueno, y por supuesto encomendarme a Dios para que las cosas podamos hacer a lo mejor posible y trabajar, como siempre lo he dicho, en bien de la comunidad de Maciá. Felicitaciones. Muchas gracias. Doctor Leiva, doble es el compromiso. Primero por la tarea y luego por el primer consejo. Sí, la verdad que sí que es un honor para mí estar integrando el primer consejo de la ciudad de Maciá y trataremos de abocarnos en la mayor, a la mayor brevedad posible en trabajar en cosas positivas para nuestra comunidad. Bueno, le deseamos lo mejor y felicidad. Muchísimas gracias, Miguel, y a Canal 6 Telemá por la cita. Un gusto realmente. Bueno, interrumpimos la charla por aquí. Mario Fuentes, felicidades. Gracias. Bueno, de sorpresa. El compromiso comienza a partir del próximo 10. Estamos ya a un paso, pero ya aquí ha comenzado con el juramento. No, sin duda el compromiso siempre ha estado latente en mí, en todo lo que he emprendido. Seguramente es este el compromiso más grande a lo que llevo de los 32 años que tengo. Y bueno, trataremos en lo posible de hacer las cosas de la mejor forma para que el pueblo crezca más allá de todas las choques que podemos tener o ideas diferentes con el bloque radical. Pero siempre el espíritu de nuestro bloque, principalmente, yo creo que el de ellos es el mismo, es por el bien de Maciá. Y a eso apuntaremos. Felicitaciones. Gracias. Señora de Bongiovanni, bueno, nos decía que habrá que ahorrar bastante, ¿no? Sí, sí, austeridad ante todo. Bueno, ¿cómo se va a comprender esto dentro de la tarea del Consejo? Y dentro de la tarea trataremos de gastar lo mínimo indispensable. Ya, por ejemplo, tenemos el nombramiento, que lo vamos a hacer en la primera sesión extraordinaria,
de la secretaria del consejo, que es un es personal de la municipalidad. Claro, con esto se ahorra nuevo nombramiento. Claro, un sueldo. Claro. Y trataremos de hacer todo así. Bueno, la mejor de las suertes en este primer consejo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos. Un gran honor seguramente va a ser el de ser el presidente, el de presidir por este primer año, ¿no? Sí, más que honor es un compromiso para con el resto de los concejales y con el pueblo todo. Esperemos cumplir la función en virtud de que es la primera vez en la historia de Maciá que va a haber un consejo deliberante formado como ciudad. Y por lo tanto va a ser adquirir una experiencia nueva para todos. Porque cambia totalmente la vida de la municipalidad, ¿no? ¿La situación económica crítica actual será un impedimento para el desenvolvimiento normal? Y seguramente que sí, pero como lo dijo la doctora Bongiovanni, concejal electa también, vamos a tratar de manejarnos con la mayor austeridad posible y con la mayor prudencia posible para tratar de llevar adelante los destinos del pueblo de la mejor manera y siempre trabajando desde el consenso con los concejales de la oposición que hemos entablado ya diversas conversaciones y con la mejor buena voluntad. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, seguimos con los concejales electos. ¿Metas, proyectos ya inmediatos? Y bueno, sí, tenemos proyectos ya, que tienen que salir, digamos, a las primeras reuniones. ¿Cómo va a ser la tarea? ¿Cómo se ve el futuro? Dependiendo de que la situación económica es bastante crucial. Bueno, yo pienso que, digamos, que ya no se puede tomar eso como que la situación económica sería un justificativo para no trabajar. Acá hay que poner el hombro, todos por igual, y esa es la única forma de salir adelante. Bueno, le deseamos lo mejor. Bueno, gracias. Bien, entonces en este acto realmente importantísimo vamos a tratar de dialogar con los concejales electos que aún restan. Rubén Odine, felicitaciones por este acto realmente importantísimo y por ser parte de este primer consejo. Bueno, muchas gracias. Esperemos poder hacer todo lo mejor para nuestro pueblo y poder concretar todas las ideas que expresamos en la campaña política. ¿Cómo se va a tratar de llevar esto adelante? ¿La carpetita, el machetito al lado para no olvidarse nada? Y sí, no, es que tenemos que tener todo encarpetado para que no se nos pase nada por alto. ¿Hay proyectos, ideas inmediatas? Sí, nosotros ya los proyectos los tenemos encarpetados ya, para presentarlo ni bien comencemos a sesionar. Ahora, cuando esos proyectos salgan, ¿no es cierto? Eso depende del Consejo. Es un gran compromiso. ¿Cuál es el momento que se está viviendo? Y como dijo la concejal electa Emilia Álvarez del Valle Bongiovanni, ¿no es cierto? Es un gran peso sobre nuestras espaldas, ¿no es cierto? Porque tenemos que representar bien a la gente de nuestro pueblo. Por supuesto que vamos a poner lo mejor de nosotros para que eso se haga bien. Bueno, ojalá que sea así y felicitaciones. Bueno, gracias nuevamente. Bien, continuamos en este acto histórico para Maciá. Sí, realmente histórico porque es el primer consejo deliberante que tiene esta ciudad. Ser parte del mismo, un orgullo. Es un orgullo ser parte del primer consejo deliberante de Maciá, ¿no? Es un gran orgullo, ¿no? En cuanto a compromiso... Y el compromiso que hemos hecho durante la campaña, renovarlo permanentemente, de que vamos a trabajar por Maciá, vamos a ser austeros, vamos a darle sacar este pueblo del pozo en que está y ser honestos y austeros. Yo creo que eso es lo más importante. Renovar mi compromiso personal también, que le prometí a la gente de no cobrar dieta, eso es una cosa que lo voy a defender hasta lo último. ¿Este era un compromiso personal? Eso era personal mío. En ningún momento nadie le dijo que no se iba a cobrar dieta. El único fui yo, lo renuevo el compromiso y voy a luchar para que el cuerpo no cobre en ningún momento. Porque creo que debemos servir al pueblo y no servirnos del pueblo. Cambiar la imagen tan fea que tienen los políticos de hoy y demostrarle a la gente de que Maciá, así sea el único pueblo, ciudad de la provincia o la única ciudad de la provincia que los concejales no cobren dieta, que seamos el buen ejemplo y seamos el ejemplo a seguir.
ojalá muchos nos sigan en eso, ¿no? Bueno, ojalá que todo realmente sea así y deseamos lo mejor para estos años de gestión. Gracias y gracias por estar acá y mostrar todo esto y espero que sigan mostrando todo la actuación de este Consejo Deliberante. Será así. A total disposición, entonces, Fernando Guilione, concejal electo, y el compromiso, el que ya se ha comprometido de no cobrar la dieta correspondiente a su tarea dentro de este Consejo Deliberante.